En esta ocasión vamos a estar conversando un momento con Renata Espinosa y con Nicolás Bulnes. Ella es de cuarto medio B y él es del segundo medio B de la Academia Iquique. ¿Cómo estás, Renata? Bien, muchas gracias. ¿Y cómo estás, Nicolás? Bien, ¿y usted? Sí, bien también. Me imagino que para las dos primeras veces están en un canal. Sí. ¿Sí? Ustedes vinieron acá por el tema del puntaje. Ellos representan a la alianza Los del Sable Negro. Toma la chito, papá. Los del Sable Negro. ¿Por qué le pusieron así a la alianza? Fue un acuerdo en común, como que dieron el nombre y ahí lo eligieron. ¿Se tomaron en cuenta lo de Star Wars como el Darth Vader? ¿Ya? Lo del sable. Lo del sable, sí. Y ya quisieron ponerle un poco más de color y como que eran bien malos ustedes. Sí. Por ahí va, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y qué tienen que hacer exactamente para poder ganar esta competencia? Ganar las pruebas. Ganar las pruebas. ¿Cuál es? A ver, dame una de las pruebas, dime una. Hay... El primero que llega al canal. También. Eso. ¿Ustedes fueron los primeros que llegaron acá donde nosotros? Sí, los primeros. También ir a la radio, ¿qué más? Las pruebas sorpresa. Hay actividad deportiva igual. Fútbol, vóley, básquet. También hay que presentar video. Video parodia, cámara escondida. Todo eso tienen que hacer. O sea, en el fondo de lo que se trata es que pasen una semana divirtiéndose, conectándose. De relajo entre ustedes. Bien, me parece. ¿Qué tal es estudiar en la Academia Iquique? Para mí, que llegué el año pasado. ¿Tiene ese ritmo, ese training fuerte, duro, con que se dice tanto en la ciudad? Que si no tenés un 6 no sé cuánto, no podéis seguir. Y que... Sí, pero si uno tiene un ritmo ya de estudio o no le cuesta tanto, no... O tiene un día diario sin importar, normal, como un colegio cualquiera. Pero me imagino que el training de ustedes es fuerte. Sí, más o menos. Mentiroso, los dos no estudian nada. Oigan, chicos, bueno, pero ahora con el tema de la reforma educacional va a cambiar un poco ese tema de la selección. Sí. ¿Están informados al respecto? Sí, algo. ¿Sí? Sí. Bueno, envíenle un saludo a sus compañeros, a sus profesores, a todos, y cuéntenle que están acá en la televisión local, compitiendo, concursando y ahí mostrando que pueden lograr todas las pruebas. Digan algo, lo que quieran. Ya. Nosotros somos los reyes de la Alianza Negra, los del Sable Negro, y les mandamos un saludo a todos los de la Alianza, y también los queríamos invitar a los Café Concert que se van a realizar del día 1, el martes 1 de julio, hasta el día viernes 4 de julio. Los Café Concert tienen una entrada de 1.000 pesos por cada persona que vaya, y tiene que decir que va por la Alianza Negra. Ok, genial. Gracias, chicos, por haber venido. Un gusto haber tenido gente joven, fresca, aquí que viene a mostrar sus ganas, sus esperanzas, sus sueños. Nos vamos a un nuevo corte y volvemos en Iquique al Día.